En el norte de la Argentina, cercana a la frontera con Bolivia y como para facilitar las comunicaciones, se extiende la quebrada de Humahuaca. El Pucará de Tilcara está ubicado en la zona central de la quebrada, en un cruce estratégico. En su época de apogeo, el Pucará estuvo servido por una buena red de caminos. Sus pobladores fueron una de las tribus de los Humahuacas, indígenas que, al momento de la conquista, ocupaban la quebrada. Rebaños de llamas proporcionaban carne, leche y lana, sirviendo también como animales de carga. Hubo un cierto intercambio comercial con los territorios de la actual Bolivia, la Puna, el sur y los valles orientales. El cultivo de la tierra le proporcionó la base principal de la subsistencia. Como el terreno se prestaba poco para las tareas agrícolas, los humahuacas recurrieron a obras que revelaban gran ingenio y disciplinado trabajo. En los lugares favorables construyeron andenes de cultivo que mantenían la tierra vegetal y permitían aprovechar mejor el agua. El maíz fue el alimento de capital importancia. Los humahuacas formaban tribus bajo el mando de un cacique y se aliaban para combatir a los enemigos comunes que intentaban irrumpir en sus tierras. Los pueblos viejos, en que residían habitualmente, eran abandonados cuando soplaban los vientos de la guerra. El espíritu belicoso que los caracterizaba está revelado por sus pucarás, estratégicamente situados y muy bien defendidos por acantilados y murallas escalonadas. Aquel día que se asomaran a su horizonte los hombres barbados que sabían valerse por arma del mismísimo y temido trueno, el sol tribal del Tata Inti inició la marcha hacia el ocaso. Sirvió a los humahuacas estudiar la campaña en consejos de guerra, destacar vanguardias y espías y realizar los sacrificios rituales impetratorios a sus ídolos protectores. Apoderarse de la fuerza mágica del trueno que los diezmaba, de descalabro en descalabro debieron ceder una a una hasta la última muralla. En la última noche de su libertad, solo el rayo alumbró a los que yacentes habían emprendido el camino de la eternidad. Thank you.
Siglo XVI. Con la victoria de los conquistadores, todas las despensas fueron arrasadas. Todas y todo, menos la sangre de la tierra donde la vida había ido depositando los únicos frutos que serían rescatables del no ser para testimonio de la existencia de una cultura. De entre un manto de pencales y arbustos espinosos, comenzó a emerger, como de un caos, el viejo Pucará en 1910, por obra de los estudiosos del Museo Etnográfico, bajo la dirección del sabio Ambrosetti. Los caminos, en un área de 2.000 metros cuadrados, fueron desbrozados y los hábiles pircadores criollos reedificaron unos 400 metros de muralla empleando los mismos materiales. El primer proyecto, surgido de la mente de Benedetti y cálidamente apoyado por Ambrosetti, debió verse continuado 2 décadas más tarde por su propio autor. Pero la muerte prematura de Benedetti, cuando solo contaba 46 años de edad, volvió a postergarlo otros 20 años, poco más o menos. Al hacerse cargo de la Cátedra de Arqueología Americana, el doctor Casanova resolvió continuar con los esfuerzos de sus ilustres predecesores. A 4 siglos de distancia, la ciencia arqueológica retomaba la postura de aquellos guerreros que, refugiados en el Pucará, asumieran su defensa. Piedra sobre piedra, el legendario Pucará fue vuelto, prácticamente, a su borrada fisonomía. Signados por la heredada tradición de un mandato, los arqueólogos del Museo Etnográfico, año a año, prosiguen ampliando las áreas de las exploraciones. En esos avances de la investigación, no son pocos los ricos repositorios que suelen salir al encuentro del presente para arrojar su luz sobre el pasado prehistórico de los Humahuacas. Un eclipse de tiempo tiene tendido su velo entre nuestra civilización y la cultura quebradeña, cuyo testimonio de existencia se muestra concretamente en Tilcara desde las ruinas reconstruidas del Pucará.